no es uniforme. En cambio, siempre, toda la vida, tiene sus 20 días. Una razón física, biológica o sagrada, como ustedes quieran, porque el hombre tiene 20 días. Maravilloso. Ahora, vamos a ver por qué el año sagrado tiene 13 meses. Es que si multiplicamos 20 por 13, da 260 días. ¿Y por qué? Porque es el tiempo en que se forma la gestación humana. Desde que queda fecundada la mujer hasta que nace el niño, tarda 260 días en el vientre materno, en el claustro materno. ¡Qué maravilloso! Por eso decían los científicos que los mayas tenían el calendario más perfecto. Ahí está. Porque el año religioso es siempre 260 días desde que se hizo hasta que se termina. Y el mes 20. Lo contrario del calendario latino, meses de diferentes días. Todo tiene una razón. 13 meses porque es el tiempo que tarda en la formación de la vida humana, desde que queda fecundada la madre hasta que nazca el niño. 260 días. En cambio, los mayas sí sabían, son 9 lunaciones. Lunación se llama esto, cuando la luna le da una vuelta a la tierra, se llama lunación, es decir, una vuelta a la luna. Son 9 vueltas de la luna. ¿Y cuánto tarda la luna en dar una vuelta? Tarda 28 días, 23 horas y minutos. No acaba los 29 días. ¿Eh? Ahora, vayamos a lo latino. 9 meses. Pongamos de 29 días. 9 por 9, 81. Ahí me ayudan porque ya se me olvidó. 9 por 9, 81, llevamos 8. 9 por 2, 18 y 8, 26. Y el 1 es porque en verdad no son 29 días perfectos. Hay una de 10 minutos. Esa es la ciencia maya. Lamento mucho que mi gente la estén matando ahora, o la han matado, ¿verdad? En masa, en el pleno siglo XX. Y le doy gracias al divino creador que aquí en Europa hay personas, hay grupos sensibles de europeos que tienen puesta la mirada en América. Yo lo he sentido. No me tienen lástima, sino cariño me tienen. Sé que ellos saben qué es lo que está pasando en América. Porque ya también están confusos. No saben lo que ha aparecido allá. No saben que Guatemala fue cuna de una civilización maravillosa. Ahí tienen esos pocos ejemplos. Y el otro año es el año común, el agrícola. De 365 días. Vayamos por parte. Ya me adelanté. Y para el calendario religioso, cada día tenía su signo, su símbolo. Ahí están los 20 días con sus símbolos, ¿ya? Eran esferas, ya tenían el concepto de esfera ellos. Y los científicos dicen que no, que no conocieron la polea, que no conocieron. Es que ellos no usaban lo redondo. ¿Sí?
para no lastimar al perfecto, al divino perfecto, al divino creador, porque solo él hace soles redondos, solo él hace lunas redondas. Es, creían que la forma redonda era sagrada, es sagrada, bueno, ahí está. Y los símbolos tienen sus nombres. Bas, e, ah, y, seguinach, mac, no, tijas, cojas, pu. Y mor, y, cagabal, can, cat, can, que me, que, cani, 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 doce. Tenían sus nombres, los días, los 20 días, como decir, lunes, martes, miércoles, viernes, tenían sus nombres. Aquí hay símbolos buenos y símbolos malos. Porque ellos sabían que no toda la gente era buena, y no toda la gente era mala, sino según el signo de nacimiento. Por ejemplo, aquí hay un toj. Vamos a ver un toj. No, vale. No, por ejemplo. Este símbolo significa talento, inteligencia. El niño que nacía en un día de no, este niño así inteligente, decían, ya. Vaticinaban ellos qué clase de hombre iba a ser ese niño. Lo que ustedes llaman en psicología tipología, ¿verdad? Tipos de gente en psicobiología, ¿verdad? Quiere decir que si un niño nacía en un día no, por ejemplo, en un ¿quién no? Un coeficiente. Ya sabe, usted también les hago en álgebra, porque sabe, yo sé que saben usted que es coeficiente. Por ejemplo, 2x. Se pone su símbolo. 2 no. Ah, este niño va a ser inteligente. No muy inteligente, pero... Otro niño nació en un mundo ahmak, digamos. Ahmak. Nació en 5 ahmak. Ah, este niño va a ser malo, va a tener muchos delitos, muchas faltas, ¿verdad? Por el símbolo del día, porque además quiere decir pecado, delito, ¿verdad? Ahora, otro niño nació en un 5 no. Ya vamos con la incógnita. Pero ustedes ven ahí que el coeficiente 5 es mayor que 2. Eso se ve materialmente. Entonces, este niño es más inteligente que el que nació en 2. No. Miren, o sea, hay una escala. Qué maravilloso eso. Lástima que el invasor ingrato destruyó toda esa ciencia. Yo solo sobre el resto, sobre el buey, estoy dando palos de sí. No sé si me están entendiendo, me estoy dando de explicar, no sé, pero lástima, bien, nosotros lamentamos mucho. Quemaron, destruyeron toda la literatura americana. Solo ese popú se salvó. Fue un milagro. Y el milagro lo hizo un español, y para colmo de ironía era fraile Francisco Jiménez. Otro niño nació en un ahmak, un ahmak. Este niño es menos pecador, menos malo que el otro, que tiene 5, ¿me entendieron? Todos se contaban de 1 a 13, siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 13. Terminaban 13 como aquello. 13. Empezaba, digamos, otra semana, nada más para ayudarme a explicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otro mes que empezaba con 8. Sí. Y ese número 13 tiene misterio. Bueno, yo les voy a hablar aquí. Ya son grandecitos, se les puede hablar sin tapujos. Ustedes saben que la lunación tarda 29 días, ¿verdad? Bueno. Y ustedes saben que la luna tiene influencia sobre la mujer, eso lo saben perfectamente ustedes, ¿ya? Y dicen, y decimos corrientemente, está en su periodo, ¿ya?
porque los astros parece que te influyen sobre la humanidad. Bien. Cada mes, pues, aparece el periodo de nuestra compañera, la mujer, de nuestra hermana, la mujer. Es rigurosamente cada mes.